Buenas tardes, Blas. Buenas tardes a todo el público televidente. Y como lo has dicho, hoy vamos a presentar las noticias internacionales, lo que está pasando en el mundo para que estemos atentos, porque lo que está pasando en el mundo no es ajeno a nosotros, ya que nos afecta de manera indirecta. Y comenzamos primero diciendo una noticia, y es que amanecimos con un nuevo secretario general de la OEA. América Latina tiene un nuevo secretario, ya no se trata de José Miguel Insulza, sino que es el ex canciller de Uruguay, Luis Almagro. Es una noticia que amanecimos hoy nueva. Entonces, de inmediato nos vamos a la Embajada de Londres con otra noticia también que ha cautivado el mundo. Y es que el pasado lunes se reunieron decenas de personas ante la Embajada de Ecuador en Londres en una vigilia para conmemorar los 1000 días que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, lleva refugiado en dicha sede diplomática. Vamos a repasar algunas claves de Wikileaks y de Julian Assange. En el 2006 se fundó Wikileaks, que es un portal en la web donde se filtran datos ultra secretos sobre Estados Unidos. En el 2010 Wikileaks filtró datos secretos de la embajada de Estados Unidos sobre la guerra de Irak y datos confidenciales del Pentágono y datos confidenciales también de muchas embajadas de Estados Unidos en el mundo. Por esa razón, en el 2010 se le dictó una orden de arresto en su por presuntos delitos sexuales a Julian Assange, pero los expertos dicen que es un alegato para inculparlo por los delitos que en Estados Unidos se conocen como violación a la seguridad nacional. En el 2011, la Corte Suprema del Reino Unido aprobó su extradición y en el 2012, Julian Assange, que se encontraba escondido, por así decirlo, pidió asilo diplomático a Ecuador, quien le dio asilo y por esa razón muchos países del mundo, empezado por Estados Unidos e Inglaterra, le exigen a Ecuador que liberen a Julian Assange para que pueda ser juzgado por los crímenes que ha cometido según Estados Unidos. Para algunos es un héroe, para otros es un delincuente ya que violó la seguridad nacional. Eso por esa parte. Ahora nos vamos a China con una noticia también muy importante, y es que China se acaba de convertir en el tercer exportador mundial de armas. China se ha convertido en el tercer exportador luego de Estados Unidos y Rusia, según el informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo. China ha superado a Francia, Reino Unido y Alemania en la exportación de armas entre el 2010 y el 2014. Y actualmente China realiza cerca de un 5% de las exportaciones de armas en el mundo. Ahí podemos ver en la pantalla que Estados Unidos tiene el 31% comercio de armas del mundo, luego le sigue Rusia con un 27% y muy alejados están China, Francia y Alemania con un 5%. Aunque ahí salen empatados, China les rebasa un poco con un 5.9%. Y aquí queremos recalcar algo, y es que China, en este mundo se gastan más de 5.000 millones de dólares al día en armas, lo que equivale a 1.8 billones de dólares en armas. Y resulta paradójico, ya que en el 2008 el ex director de la FAO dijo que con tan solo 30 mil millones de dólares anuales se erradica lo que se conoce como el hambre, la hambruna a nivel mundial. Pero ya vemos cómo a los países no les interesa erradicar el hambre y sin embargo destinan todos sus recursos a las armas para proteger de guerras, para prepararse para conflictos, para entrenar a sus ejércitos. Entonces ya vemos que el mundo no va por buen camino. Entonces también cifras del Instituto de Estocolmo, que es el encargado de velar por las armas, nos dicen que la ayuda al desarrollo, que el presupuesto destinado a las armas es 12 veces más grande que la ayuda destinada al desarrollo. Es decir, que vamos por mal camino como humanidad y debemos cambiarlo. Ahora nos vamos con otra noticia también muy importante en México, y es que la cadena de televisión MBC acaba de despedir a la destacada periodista mexicana y corresponsal de CNN, Carmen Aristegui. La historia comenzó cuando el equipo de investigación de la destacada periodista investigó el origen de una lujosa mansión del presidente de México, valorada unos 7 millones de dólares.
Esta periodista descubrió que esta casa no era en realidad del presidente, sino que pertenecía a un empresario que el gobierno había beneficiado con varios contratos y que se presume que ese contratista, como forma de agradecimiento, le cedió esta lujosa casa al presidente. Esto en México se conoce como el escándalo de la Casa Blanca. Otro trabajo emblemático de la periodista que le valió su despido y se tiró, por así decirlo, al gobierno mexicano en contra. Investigación del asesinato de 22 personas de la comunidad de Tlatlaya. Según el informe del ejército y la policía, se dijo que se trataba, o sea, que ese asesinato se trataba de dos secuestradores que habían secuestrado a esa persona y le habían dado muerte. Pero sin embargo, la periodista descubrió, y así lo ratificó la Comisión de Derechos Humanos, la periodista descubrió que no fueron los secuestradores, sino fueron soldados del ejército quienes le dieron muerte. Entonces generó un gran escándalo. Otro trabajo emblemático de esa periodista, que por así decirlo se equipara aquí con Nuria Piera o Alicia Ortega, es que ella descubrió que en el Congreso se fabricaban leyes para favorecer a las grandes televisoras y a los grandes oligarcas en detrimento de la población. A todo eso, Aristegui dijo que México está viviendo una dictadura y que no permitirá que se atente contra la libertad de expresión. Ahora nos vamos con otra noticia sumamente fresca, y es que en el día de ayer, en las elecciones de Israel, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu resultó electo. Contra todos los pronósticos, los resultados de las elecciones en Israel dan como ganador al partido del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Netanyahu ganó 30 escaños, o sea, puestos legislativos, de los 120 que hay en el Parlamento de Israel, el sistema de democracia parlamentaria que hay en Israel obliga al primer ministro a lograr alianzas que le garantice 61 puestos legislativos para consolidar su cuarto mandato. Es decir, que él ganó 30, pero obligatoriamente necesita aliarse para lograr el 61% que se requiere para volver a ser primer ministro de Israel. El segundo lugar fue para el partido opositor Unión Sionista, con 24 bancas, y la coalición árabe se ubicó finalmente en tercer lugar con 13 asientos legislativos. Una frase muy, o una de las promesas muy que le hizo subir en las encuestas a Benjamín Netanyahu, despertando el sentimiento nacionalista, fue que él prometió que mientras él dure en el poder, Palestina jamás se convertirá en un Estado. Entonces, la unión, su partido, el Likud, es de derecha, y el otro partido, en el que quedó en segundo lugar, es de centro izquierda, lo que garantizaría que Palestina sí formara un Estado. Entonces, prácticamente todos los aliados de Israel, más el pueblo, mediante ese sentimiento nacionalista, los religió e impidió que el partido de centro izquierda fuera al poder. Ahora, por último, nos vamos a Brasil, donde más de 1 millón de personas se manifestaron este domingo en la ciudad de Sao Paulo en contra de la corrupción. La mayoría de las personas de clase media pertenecen, o sea, la mayoría de los manifestantes son de clase media y clase media baja, y son profesores, médicos, informáticos, vendedores, dueños de comercio, abogados, estudiantes, en fin, personas comunes y corrientes que se quejaron de que el gobierno coquete con la recesión económica que hay y de que el gobierno haya subido los impuestos, de que haya ordenado recortes importantes a la salud, de que haya aumentado la gasolina, la tarifa de la luz, y sobre todo de que no haga nada ante la creciente corrupción de sus funcionarios. Dilma Rousseff, movida por esta creciente manifestación, ha llamado a un diálogo para calmar las aguas, por así decirlo, pero eso es lo que vemos que es una verdadera democracia, ya que en meses atrás, ese mismo pueblo que eligió a Dilma Rousseff, hoy se manifiesta en su contra, y es que los pueblos, por así decirlo, deben manifestarse para hacer sentir su sentimiento de que las cosas no van bien, para que el gobierno cambie. Esperemos que países como el nuestro, también el pueblo se manifieste de esa manera.
Ahí vemos en las imágenes miles y miles de personas, fueron millones en Sao Paulo, pero también en varias ciudades. Y prácticamente Dilma Rousseff va a tener que reorganizar su gabinete y ya ha despedido a varios, ya ha hecho renunciar a varios funcionarios de relevancia, y el pueblo quiere que esos cambios se sigan dando. Esto ha sido todo por el momento. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, en Twitter e Instagram, @Herrera, rayita bajo RD. Y también pueden interactuar conmigo por cualquier noticia internacional, cualquier comentario. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de las internacionales de Acceso Sin Límites.